jefe. ¿No cree que hay que esperar a que reaccione y pueda hablar? ¿Y de cuándo acá me tienes que dar órdenes, tú pendejo? Perdón, jefe. ¡Dátelo! ¡Despierta, cabrón! ¿A poco esto te hace padrecito? ¡No te muevas, cabrón! No dispare. Yo hago lo que usted me diga. Les juro que ha torturado a verdaderos gallos, pero este salió más cabrón que a todos. Jefe, ya llegó el Eliseo. Te dije que trajeras una camioneta, no un curita. ¿Nadie te siguió? Claro que no, patrón. Ya me conoce. ¡Chelelo! Dime. Corre y vigila allá afuera. Ok. Si quieren mi camioneta, quédense con ella. Pero a mí no me haga nada, por el amor de Dios. Pero miren, ¿qué le han hecho a este pobre hombre? Paco, trae agua. Este hombre está muy mal. Venga para acá, padrecito. Quiero hablar con usted. Padrecito, quiero que confiese a este hombre para que le diga dónde está el dinero que me robó. Está bien, yo lo confieso, pero... ¿Pero qué? Le pido en nombre de Dios y María Santísima que a mí no me haga nada. Yo fui contagiado de SIDA en África, en una misión. Me donaron sangre por un accidente que tuve. ¿Y eso qué? Que tengo misión directa del Vaticano de ayudar a niños y mujeres enfermos de SIDA. ¿Y si no acepto sus condiciones? Pues simplemente me va a adelantar la muerte y no podré confesar a este moribundo. Está bien, pero confiéselo rápido. ¿Confesó, padrecito? Sí. ¿Y qué le dijo? Primero hay que darle cristiana sepultura a este hombre. Aquí el que da las órdenes soy yo. Pues si quiere, máteme. Yo tengo en mi cabeza la confesión de este hombre. Está bien, pero usted va a regresar a sepultarlo después de que me diga dónde está el dinero.
Qué bueno que está aquí, comandante Alberto. Usted dirá para qué soy bueno, señor procurador. Me acaban de informar que el robo a la camioneta bancaria fue el Tigre y su banda. Es muy importante que los encuentre y recuperemos el dinero robado. Tengo entendido que es el robo que se hizo en Texas. Así es. Tenemos datos de que el Tigre y su banda se han hospedado en dos hoteles que están dentro de nuestro estado. Le pido le diga a sus hombres que es una misión secreta. Como usted diga, señor. Ay, Tigre. Con que volviendo a las andadas. ¿Qué pasó, comandante? ¿Por qué tanta prisa? ¿Se acuerdan de la banda del Tigre? No tiene mucho que salió de la cárcel. No me diga que ya hizo de las suyas. Miren, tengo información de que el Tigre y su banda son los que robaron la camioneta bancaria de Texas. ¿Esa gente no aprende? No cabe duda que es malo, es malo. Bueno, pues hay que ponernos a trabajar, pero les voy a pedir un favor. Quiero mucha discreción en este operativo. No se preocupe. Como diga. ¿Y de aquí para dónde, padrecito? Bueno, según el difunto, y me imagino, son 4 pasos del árbol hacia el resuelo. A ver, Carlos, mide los 4 pasos de ahí del árbol para acá. ¿De dónde lo doy, jefe? No oítes que del árbol. Chingao, no saben hacer nada. Jefe, la tierra está fresca aquí. Parece que allí es. Bueno, pues yo ya cumplí. Ahora, usted le toca cumplir conmigo. Déjeme ir. Padrecito, dele gracias a Dios que yo hice la primera comunión. Si no... Ya sé que me mataría, hombre. Padrecito, échenos la bendición para que nos vaya bien. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, yo seguiré mi camino de paz, así que recuerden que yo tengo que darles santa sepultura a Nicky. Padrecito, deje despedirme de usted. Chachos, despídense del padre, por favor. Con permiso. Que le vaya bien, padre. ¡Órale, cabrones! ¡Escarbar para sacar nuestro dinero! ¡Órale! Oiga, jefe, ¿y usted cree que no diga nada el padrecito? No puede decir nada de secreto, confesión, señor. Ah, bueno, pues está bien. ¡Ayúdales, órale! ¡Oiga, Tigre! ¡Aquí hay una pala! ¡Tráetela para acá para ver si se despintan las uñas! ¡Órale, rápido! No es posible que no estén haciendo nada. Sí, bueno. Está bien. Ok. ¿Qué pasó, comandante? Es una llamada anónima. Vamos.
Jefe, venga por favor. ¡Quietos! Están detenidos. No se muevan. ¿Qué pasó, Tigre? ¿No te dieron tiempo de esconder tu dinero? No sé de qué estás hablando. ¿Y ese muertito quién es? No sé de qué hablas. Yo también quisiera saber. ¿Quién sería ese hijo de la chingada que nos vio la cara? Aquí tengo el informe de la persona que estaban enterrando. El Tigre y su banda. Permíteme un segundo, Lucas. Mira, Romy. Dígame. Quiero que me hagas un favor. Necesito esta información para hoy. ¿Para hoy? Así es. Está bien. A ver, Lucas. Con estas pruebas, ahora sí el Tigre alcanza cadena perpetua y hasta la silla eléctrica. ¿Y quién era el muertito, comandante? Era un padre y lo mataron por robarle la camioneta. No cabe duda que no tienen sentimientos. Yo leí el expediente del Tigre. Cuando era niño, su abuela lo llevaba a misa. Sí, al parecer su abuela lo crió. Era muy apegado a ella, pero cuando ella murió, él comenzó una carrera delictiva. Es gente muy peligrosa. Teníamos que buscar la forma de salirnos aquí. Ya. Tienes razón. ¿Qué quieres explicar? ¿Qué pasó, Tigre? De aquí se me van derechito a la silla eléctrica. ¿Y se puede saber de qué se me acusa, comandante? Pues, claro que sí. Tú y tu banda mataron a dos custodios en el robo a la camioneta bancaria. No tiene pruebas, comandante. Déjeme salir. ¿Para qué me hace perder mi tiempo? Claro que las tengo. Así como tengo las pruebas de que ustedes mataron al padre Aguilar. ¿Qué más quieres con eso? ¿Quieres más? Romo, dígame. Llévame al cuarto de interrogatorios al Tigre. Enseguida. Esta me la pagas, comandante. Bueno, sí, gracias, comandante. La verdad no pensé que la captura del Tigre y su banda fueran tan rápido. Lo felicito.
¿Entonces qué, Tigre? Yo no lo maté. Mira, cabrón. Te encontramos enterrándolo. Y tenías todavía la camioneta de él. ¿Qué crees que somos unos pendejos? Ya le dije, comandante, que yo no lo maté a ese padrecito. Además, no tiene pruebas. Yo soy católico. Jálale, cabrón. No tienes huevos para matar a un hombre. ¡No, Romo! Comandante, aquí tiene una llamada. Diles que me hablen luego. Le conviene. Yo sé lo que le digo. ¿Y tú? A ver si haces memoria, cabrón. Está pendejo. Es un informante. Bueno. Sí, soy el comandante Alberto. Sí sé dónde es. Ve por la gente. Aquí está tu café, Beto. Gracias, chaparrita. ¿Sabes? Mi amor, estaba pensando en hablarle a tu hermano para que me ayude a arreglar la tubería. Él solamente viene cuando él te necesita. ¿Ya vas a empezar, mujer? De seguro anda por ahí haciendo sus fechorías. Tenía razón el informante. Otra raya más al tigre. Bueno, pues aquí no tenemos nada que hacer. Rigo. Sí, señor. Llámelo al forense. Como usted diga. Lucas. Acompáñame. Sí, señor. Ah, mendigo tigre. Esos no tienen piedad. Ya se le va a llegar su hora, no te preocupes. Este ya huele feo. Sí, bueno. Lo felicito. Y como usted dice, una mancha más al tigre. Pero le voy a pedir un favor. No haga nada bueno que parezca malo. Y se me regresa al lugar de los hechos. Oiga, señor. Pero es que tengo que seguir interrogando al tigre y a su banda, señor. Señor. ¡Chingado! Me colgó. ¿Qué pasó? Regrésate, Lucas. ¿Por qué? Son órdenes del procurador. Está bien. ¡De aquí! ¡Quiero ir al baño! Usted haga lo que le digo y en 10 minutos estará fuera. ¿Y cómo voy a confiar en ti? No le queda de otra. ¿Cómo sé que no es una trampa? ¿Cómo cree? Usted sabe que no lo hago de a gratis. Si me sacas de aquí, te voy a dar suficiente dinero para que no vuelvas a trabajar en tu pinche vida. A ver si es cierto, tigre. ¿Qué pasó, jefe? Ya lo hacíamos en prisión con el tigre. No veo la hora en que lo estoy interrogando. ¿Qué pasó, Rigo, con el forense? Ni sus luces, señor. Con esta gente. Doctor Castro, me urge que venga, por favor. Doctor. Doctor. Hermano, chingada. Se cortó la comunicación.
Me toca. Órale. Ten cuidado, no se te vaya a escapar. No, no pasa nada. Todo está bien. Ya hablé con su jefe. Aquí tienen las armas. Ya están en la preventiva, bien cuidaditos. Mientras el comandante busca pruebas para refundirlos en la prisión de alta seguridad. Gracias, señor gobernador. Gracias. Ahora sí, a los sagrados alimentos. Señorita, háblele a la señorita Karen y dígale que en una hora nos vemos en el lugar de siempre. Está bien. ¿Chingaste, Liceo? Claro, cabrón. ¿Tú cuántos llevas? Nomás uno, güey. ¡Púrale! Paco, vaya, consígame un carro. Sí, patrón. Claro. Gracias, mi amigo. Usted sí cumple como los meros machos. Después le mando su dinero. No se preocupe, yo me voy con ustedes. ¿A dónde vas, cabrón? ¿A qué, mi amigo? Después de confiado, eres estúpido. Gracias, compa. ¡Quieta! Dame las llaves o te mueres. ¡Que me des las llaves, te dije! ¡Ah! ¿Tú manejas? Ay, mija, ni lo has probado. Qué rico está esto, mamá.
Lo mismito me acaba de decir tu hermana. Dios mío, son igualitas. Señoritas, ¿ya le dieron gracias a Dios? No, mamá. Oh, pues, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Diosito, por nuestros sagrados alimentos. Bendice nuestros alimentos y no permitas que en ningún lugar del mundo falte un pan que comer. Y también te pedimos que cuides a mi tío Lucas. Amén. Amén. ¿Sabes llegar, verdad? Claro que sí, patrón. ¿Y el padrecito? Ese cabrón. Le tengo su capillita aparte. Aquí. ¿Qué hace este desgraciado aquí? Que no se nos escape. ¡Mátenlos! ¡Acaben con ellos! Tráigase a la otra camioneta. Jefe, no hay por dónde pasar. Está el barranco. ¡Chingada! ¡Romo! Pide refuerzos. ¿Cómo no? Bueno, sí, Karen. Pero por supuesto que nos podemos ver hoy en la noche, mi amor. Sí, claro que sí. Lo del coche nuevo, lo vemos mañana. Ya hablé con un amigo que tiene una agencia. Ok, bye bye. No puedo creer que esto haya pasado en la comandancia. ¿Encontraste a alguien vivo? A nadie. Esto fue una masacre, comandante. Mira, Lucas. Te juro que aunque sea lo último que haga en esta vida, me chingaré a estos cabrones. No entiendo cómo pudieron escapar. Sí, señor. Está bien. Voy para allá. ¿Lo acompaño? No, voy solo. Romo. Dígame. Ahí les encargo. ¿Cómo no? Y ya cuando terminen, los espero en la oficina. No entiendo con qué cara viene a decir, comandante, que el tigre se le escapó.
Mire, señor, ni yo tampoco sé cómo se pudieron escapar. Pero con un carajo, comandante. ¿Usted cree que yo le voy a decir eso, señor gobernador? ¿Usted cree que yo estoy aquí por estúpido? Mire, señor, yo le prometo que muy pronto voy a tapar al tigre y a toda su gente. Por Dios, comandante, ya comenzamos mal este asunto y usted la sigue regando. Mire, señor, hoy tuvimos un enfrentamiento con el tigre y toda su gente y estuvimos muy cerca de que nos mataran. Siéntese y escuche lo que le voy a decir. De ahora en adelante, quiero que se dedique a buscar al tigre y su gente. Quiero mañana mismo un informe por escrito de todas las averiguaciones que usted y su gente han hecho. Mañana a primera hora lo tendrá, señor procurador. Solo quiero que le quede bien claro que este asunto es secreto y solo me dará informes a mí. Así será. ¿Me puedo retirar? Y recuerde que el dinero tiene que aparecer. Y solo en ese momento sabré que es usted tan buen policía como dicen todos. Está bien. Vaya y cumpla con su deber. Desquite su sueldo. Con su permiso. Lo que no entiendo, ¿qué carajos hacía el comandante en el camino del difunto? Pues es obvio, jefe. Venían de la cabaña de Nike. Tienes razón, tiene lógica. Alguien les avisó que ahí estaba el cadáver. Y a todo esto, ¿cómo le hizo para que el custodio nos ayudara a escapar? Parece que no me conoces. Con dinero todo se arregla. Tienes razón. Lo que sí me duele es que hoy perdimos a Chelelo, hombre de mucho valor. Pues hay que vengar su muerte. Hay que matar a ese policía. No tan rápido, Eliseo. Primero vamos a ir a encontrar el dinero. Mira, mi amor, ven a ver qué hermoso día. Tienes razón, mi amor, pero tú bien sabes que para nosotros nunca volverá a ser lo mismo. Recuerda, mi amor, mi hermano Nike se involucró con esa gente mala y lo que le pasó fue consecuencia de lo mismo. Que Dios me perdone, pero lo prefiero muerto a que siguiera matando y robando. Sí, yo pienso lo mismo, aunque me duele en el alma. Que Dios lo tenga en su gloria.
Jonah, ¿ustedes son familiares de Nike? Así es, señor. ¿En qué puedo ayudarle? Se busca a mi hermano Nike. Él tiene 2 meses que murió, señor. Ya lo sé. Y créame que lo siento mucho. Gracias. Pero díganos, ¿en qué le podemos ayudar? En realidad, solamente vengo a traerles algo que su hermano le dejó. ¿Y qué es esto? La verdad no sé. Pero créame que no es nada, nada, nada malo. Así que, con permiso. Caray, parece que haberme puesto la ropa de ese mendigo padrecito me está haciendo daño. Hasta bueno me estoy volviendo. Dios mío, esto es muchísimo dinero. Luz, no podemos aceptar esto. Mi amor, ¿qué hacemos? Pues regresarlo. Tienes razón. ¿Y si se lo damos a la policía? ¡Por favor! ¡Piensa un poco más! Ese dinero iría a parar a manos de prostitutas y drogas y sabrá Dios qué más. Pues entonces, ¿nos lo quedamos? Sí, nos lo quedamos, pero nos vamos ahorita mismo de este lugar. Pues, vamos a hacer las maletas. No, pero si aquí tenemos mucho dinero. ¡Vámonos! Vámonos. ¿Y ahora qué carajos quiere, comandante? ¿Quiere aumento de sueldo? ¿O prefiere unas vacaciones? Porque me imagino que debe andar bien cansado después de haber cumplido su promesa de haber capturado al tigre y su gente. Parece que se los tragó la tierra. No me haga reír, comandante. Al que se lo va a tragar la tierra es a usted. Si no me trae al tigre, a su gente y el dinero. ¿Entendió lo que le dije? O se la barajeo más despacio. Está bien, señor. ¿Quiere, jefe? No me tienes tan contento, cabrón. ¿Yo qué iba a saber que el Nike nos robaría? ¿Cómo serás pendejo? ¿A quién se le ocurre decirle que se adelante con el dinero? Por tu culpa estamos metidos en problemas. Nunca pensé que nos traicionaría, jefe. El dinero es cabrón y deslumbra cualquiera. Oiga, jefe, ¿y si encontramos el dinero, sí le va a dar su parte al procurador? Mira, yo soy un hombre de palabra y de huevos. Bueno. Jefe, aquí no hay nadie. ¿Estás seguro? Claro que estoy seguro. A mí se me hace que alguien les dijo que ya estábamos juntos. Porque ya se pelaron de aquí estos cabrones. ¡Maldita sea! ¡Pues búscalos! Está bien, jefe. Ahora sí somos ricos, chaparrita. Eres inteligente, mi amor. ¿Tú crees? Claro, ¿por qué crees que estoy contigo?
He estado pensando todo este tiempo que cada minuto que pasáramos en esa casa sería para asegurar nuestra muerte. Sí, tienes razón. Y tan mal que se portó mi hermano con nosotros. Y mira, no nos abandonó. Yo me voy a dar un rico baño. Está bien. Oye, amigo, no hay agua caliente. Me iba a dar un baño. Ay, déjame, hablo a recepción. ¿Dónde está el dinero? ¿Cuál dinero? ¡Que me digas dónde está el dinero! ¿Cuál dinero? ¡El que te dio tu hermano! ¿Cuál hermano? ¡Carlos! ¡Busca el dinero que nos vamos! Aquí debe de estar, jefe. Ya valió madre, jefe. Mire. ¿Qué pasó, jefe? Nada, que estos se quisieron pasar de listos y los tuvimos que matar. ¿Esta no es la hermana de Nike, jefe? ¿Cómo que no es la hermana de Nike? Si tú me dijiste que estaba en el 306. Sí, jefe, aquí estaba en el 306. ¿Entonces? Mire, esta es la hermana de Nike. Ahora sí, ni la hermana ni el dinero. ¿Quiénes son los muertitos? Es la encargada del hotel y el plomero. Esto no me está gustando nada. ¿Qué piensa? Desde que el tigre anda suelto, se ha incrementado la violencia en este pueblo. ¿Cree que tenga que ver en esto? Estoy seguro. ¡Papá! ¡Mi hijo! Por poco me da un infarto. ¡Qué bueno que me visitas, hijo! Ha tenido mucho trabajo. Le pedí a mi jefe 2 días para venirlo a ver. Has de tener mucha hambre. Déjame, te preparo algo para que comas. Está bien, yo le ayudo. ¿Aquí tienes los documentos? Gracias. Señorita, no me pase ninguna llamada. No estoy para nadie. Está bien.
Con permiso. Dígame, comandante. El robo a la camioneta bancaria. Hoy dio otro giro. ¿Un giro? Hoy mataron a dos personas. Y según las investigaciones, los confundieron con la familia de Nike. Le voy a pedir un favor, comandante. Ya no me haga pasar corajes. Y tráigame todo el dinero a la voz de ya. Bueno. Jefe, resulta que el policía está en la casa de su papá. ¿Quiere que entre a matarlo? No, no, no. Espérame. Ahorita voy para allá. Yo mismo me lo quiero chingar. Comandante, apenas tengo una hora que llegué. Pero está bien. En un momento salgo para allá. Papá, me tengo que ir. Pero le prometo, regreso en una semana y me lo llevo de vacaciones. ¿Está bien, hijo? Écheme su bendición, papá. ¿Está bien, hijo? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, papá. Que Diosito me lo cuide, hijo. Así será. ¿Dónde está su hijo? No sé. Y si supiera, nunca se los diría. Le juro, jefe, que yo miré entrar ese cerdo aquí. Usted está loco, señor. Mi hijo tiene tiempo que no viene a visitarme. Mira, Paco, si este hombre está diciendo la verdad, te doy piso, cabrón. Yo lo miré en esta casa, jefe. Desgraciados. Dios los va a castigar. ¡Vámonos! Ya no hay nada que hacer. Este pinche viejo no aguantó nada. A ver, Carlos, ¿traes un papel y un lápiz? Recibo, jefe. Está bien ese. Toma, pónselo allá al pinche viejo. ¡Rápido! ¿Qué hacemos, jefe? Tenemos que irnos a la guarida, a escondernos por un tiempo. ¡Pero la voz allá! ¡Vámonos! Con un carajo contesta. ¿Con quién hablas, Lucas? Con mi papá. ¿Lo saludas? Claro, nomás que conteste. Comandante, gracias. Le voy a marcar otra vez. Si no me contesta, mañana le hablo. Sí, amigo, te comprendo. Pero este trabajo, así es. Sí, Rigo, pero te juro que esta vez se pasó el comandante. ¿Decías? No, nada. Mira, yo entiendo tu enojo, pero si te mandé llamar, es porque te necesitamos. Aquí tiene algo de los informes periciales.
Está bien, gracias. Hasta mañana. Todo indica que el tigre y sus secuaces son los asesinos. Tengo que descansar, tigre. Ya no aguanto más. Recuerda, Carlos, que por tu culpa estamos aquí. Está bien, descansa. Este parece un lugar seguro y sirve que pienso a ver qué vamos a hacer mañana. Traía el sello de la arquidiócesis. Estimado señor Alberto Garza, le envío un cordial saludo y aprovecho para recordarle que el padre Juan Hernández, quien fuera asesinado brutalmente hace más de 2 meses, que hasta el día de hoy no tenemos noticias de quién o quiénes fueron sus agresores. La comunidad católica, como el cardenal, nos encontramos preocupados. Por tal motivo le pido que se agilicen las investigaciones. Que esto no sea el motivo para que el señor presidente tome cartas en el asunto. Jefe, más claro ni el agua. Estos padrecitos piensan que con su sotana pueden hacer lo que quieran. Así es, pero le tengo más miedo a una amenaza de la iglesia que a la del procurador. Thank you.
Disculpe, señor. ¿Me puede decir cómo llego al camino del puente viejo? Oh, sí, mire. Tome la esquina, sígale derecho, dele a la derecha y encuentre su camino. Gracias, señor. Sé que su abuelito está en el cielo porque es el lugar donde va toda la gente buena. Y mi papá era el hombre más bueno del mundo. Nosotros trataremos de seguir su ejemplo de bondad y unión familiar. Que la Virgencita me lo cuide y que papá Dios lo abrace. Gracias, señor procurador. Usted siempre tan cooperativo. Espero que con estos datos puedas quitar las piedras del camino. Muchachos, tengo un asunto muy delicado. Y quisiera saber si puedo contar con todos ustedes. Cuente con nosotros. Gracias. Ay, Dios mío. ¿Qué hago? Lo que estoy pensando es muy peligroso. Si me hubiera reconocido, me hubiera matado. Oye, Carlos, ¿y qué pasó con Eliseo? Ya lo conoce, jefe. Se ha de haber quedado con una de sus pollitas. Oiga, jefe, ¿cuándo vamos a poder rentar un cuarto en un hotel? ¿Y cuál es la prisa? Pues yo, la verdad, ya tengo ganas de dormir en un colchón suave, jefe. Para eso me gustabas, Paco. Pareces una señorita. No se preocupen, muy pronto va a ser. ¿Conseguiste lo que te encargué, Carlos? Claro que sí, jefe. Ya sabe, yo nunca le fallo. ¿De qué están hablando ustedes? ¿Qué te importa, imbécil? Oh, ya no puede uno preguntar nada, carajo. No me gustaría estar en los zapatos de ese policía. Primero se le muere su papá. Y ahora le vamos a dar baje a su hermana. Una vez que le vinemos a la hermana del policía, tendremos 2 días para encontrar el dinero. ¿Y es necesario matar a la hermana? Sí. Así el comandante Alberto tendrá que renunciar y dejarnos en paz. Y estas niñas. Comandante Alberto. A sus órdenes. Mire, yo soy Mateo. Soy la persona que le informó de los hechos. Siéntese, por favor. Lo cité aquí, comandante, porque tengo algo muy urgente que decirle. Mire, reconozco su valor. Me imagino que ha de tener muchos pantalones para venir a enfrentarse a nosotros.
Las dos cosas, comandante. Bueno, entonces dígame. Yo tengo el resto del dinero que robó el Tigre y su banda. ¿El dinero? Sí, comandante. Pero tengo algo más urgente que decirle ahora. Pues, ¿qué tan urgente puede ser? Sí, es urgente. Se trata de la hermana de uno de sus compañeros. ¿Está usted seguro? Sí, comandante. Yo mismo escuché al Tigre hablar sobre la hermana del asesino de uno de sus hombres. ¿Se da cuenta de lo que usted dice? Sí, comandante. Ya esperamos. Mira, tómalo con calma. ¿A qué tiempo estamos aquí de la casa de ella? Como 2 horas. Vámonos. Me hubiera gustado verle la cara al Tigre cuando le besó la mano. Y yo maté al sacerdote que ustedes encontraron. ¿Y por qué lo mató? Él abusó de mi madre cuando yo era chico. Mi madre tuvo miedo de denunciarlo, pero cuando lo hizo, lo mandaron a Europa. Y sin querer, el mismo Tigre hizo que Nike me dijera en secreto de confesión dónde estaba el dinero. Y yo aproveché a quedarme con todo. ¿Y la familia de Nike? A ellos les di una fuerte cantidad de dinero para que se fueran, ya que sabía que el Tigre los mataría. ¿Estás seguro que esta es la casa, Carlos? Completamente seguro, jefe. Ya no quiero. Yo me los llevo, mamá. ¿Sí, mía? Gracias. ¡Siéntate! ¿Qué quiere? ¡Cállate! Valor. No se preocupe, señora. No venimos a robar ni a secuestrar a nadie. ¿Entonces? Miren nomás cómo nos reciben. ¿Cómo funciona, jefe? ¿Escucharon? Sí, jefe. ¿Hay alguien más en casa, jefe? No, se los juro que no. Se los juro. Corre a ver, Paco. Fue en la cocina, jefe. Pero no hay nadie. Está bien, siéntate y toma tu cerveza. Vamos a relajarnos un rato. Sí, jefe. A ver, güerita, me haces un campo, por favor.
tu hija? Sí. Con un carajo, no estoy para nadie. A ver, Eliseo, apague esa chingadera. Aquí, mi jefe. ¿Entonces qué? ¿Cuál es la gracia? ¿Por qué guerrín? ¿Eh? ¡Tómenle! ¡Contesten! Ven, chingate otra. Gracias. Salud, señores. Salud. Salud. Porque encontremos nuestro dinero, que estoy seguro que lo tiene la familia de Nicky. Pues mañana mismo nos damos a la tarea de buscarlos. ¡Mi sobrina! Llévatelo, vámonos. Jefe, tengo que ir al baño. Pues como en el rancho, acuérdate, allá afuera. Hay que respetar la casa de la abuelita esta. ¿Qué anda pedo este? Policía, no te muevas. Quita la alarma. ¡Vámonos! ¡Dígame usted! ¡Párate! Serás bueno, Pablo. ¿Está bien? Sí, pero ¿cómo lo supiste? Luego les platico. ¡Romo! Esposa. ¡Te metiste con que no debías, comandante! Eres un pobre imbécil. ¡Mateo! ¡Ya pueden pasar! ¡Mija! ¡Imbécil! ¡Todo iba saliendo bien hasta que te cruzaste en mi camino! ¡Pinche curita impostor! Y yo todavía besándote la mano. Pero te voy a matar, cabrón. Ya lo sé. Pero no me importa. Porque te van a refundir para toda tu vida en la cárcel. Llévate esta pinche rata de aquí. Camínale. Comandante, este es otro de ellos. Llévenselo de aquí. No me equivoqué, comandante Alberto. Yo sabía que podía confiar en usted. Gracias. ¿Qué pasó, comandante? Aquí hace falta. ¿Dónde está el resto del dinero? Ahí está en la camioneta. ¿Vino solo como quedamos? Así es. Esas fueron sus órdenes. La gente que trabaja para mí no debe cometer errores. No es necesario que me robe, comandante. Vaya, tráigame el resto del dinero. Dale su parte. ¿Qué significa esto, comandante? Está usted arrestado por ser cómplice del Tigre y toda su banda. Está usted equivocado. ¡Eso no es cierto! Señor.
señores. ¡Arréstenlo! Arrepentir, comandante. Nos vemos en corte. Se resista, señor. ¡Llévense esta basura de aquí! Camine, camine, señor. Arrepentir, comandante. ¡Camínele! Aquí lo tiene mi comandante. Bienvenido. Toma asiento, mijo. Justo me da verte. Mira, no sabes el gusto que me va a dar cuando estés aplastado en la silla eléctrica y te estés así charrando, cabrón. Ah, pinche comandante. Estás bien pendejo, cabrón. A todavía tengo un as bajo la manga. Y nomás que eche una llamada, voy a estar afuera. Y te vas a acordar de mí, cabrón. Mira, pendejo. Escucha bien lo que te voy a decir. Si estás pensando en la pinche procurador, quiero decirte que ya te chingaste. Porque ese pendejo lo tenemos bien encerrado. Y ahí se va a poder. Ya valió madre. Gracias, mis compas. A ti, mi comandante Alberto, y al jefe que está arriba, por darme la libertad. Pues ahora sí, amigo Lucas, la muerte de tu padre por fin tendrá justicia. Sí, me gustaría hacerlo yo mismo. Te entiendo. Pero no vale la pena mancharte las manos de sangre con una basura como el tigre. ¿Listo, muchachos? ¡Listo, jefe! El traslado está autorizado, jefe. A la hora que usted me diga. ¿Qué esperamos? Lucas y yo nos encargamos, comandante. Ese tigre va a dejar de rugir muy pronto. Derechito a la jaula grande. Yo voy con ustedes. Nadie me va a quitar este gusto de entregarlo personalmente. Ve por él. ¿No se les afigura que son muchos pinches perros para un hueso? Llévatelo.
Romo, fíjate qué está pasando. Sí, señor. ¿Qué le pasó, amigo? Esta madre que me dejó tirado. ¿Sientes? Un poquito. Se va la chingada. Mataron a Romo. Y el pinche tigre se nos volvió a escapar. Ahora sí vamos a quedar como unos pendejos. Tal vez. ¿A qué hora termina tu turno? En un par de horas. Entonces, tráeme toda la botella. Todos los mojados que entran por el hoyo, venga, no se agüiten, vamos a gozar. Ya pasó la migra buscando los pollos y con esta cumbia hay que disfrutar. Cumbia sabrosa. Buenas, padrecito. ¿A dónde tan bien acompañado? Tranquilo, tigre. Esto lo podemos arreglar. Ando tan contento de verte encontrado en este día que voy a hacer una excepción. A ver, chamaca, vete de aquí antes de que me arrepienta. Baja tu arma. Te robaste un dinero que no te correspondía y por tu culpa he tenido muchos problemas. Mira, tigre, ese dinero ni siquiera era tuyo, pero fue a parar a unas buenas manos. Mira, baja tu arma y ¿por qué no la arreglamos como los hombres? Te equivocas, yo no vine a pelearme contigo. El comandante te dejó ir, pero aquí te mueres, estúpido.
de mí nadie se burla.